Hola a todos, hoy hacemos el unboxing de The White Castle. Este es el nuevo juego de Jay e Isra de Yama Dice, los mismos creadores de The Red Cathedral. Me acaba de llegar gracias a la gente de Vir América. Es una caja pequeña del mismo tamaño de The Red Cathedral, pero igual de pesadita. Así que aquí vamos a ver el contenido. Lo máximo a la gente de Vir América por hacerme llegar esto, como siempre. Súper agradecido por el apoyo. Así que vamos a ver qué contiene esta super caja. Ahora sí, vamos a ver. Como es acá el diseño sin brillo, está muy bonito el arte, bien sobrio los colores, bien oscuros, mejor dicho, a diferencia de la Red Cathedral. Bueno, aquí está la información: Jay Isra, ilustrado por Joan Guardiet Devir. ¿Dónde está la información acá? De 1 a 4 jugadores, tiene su modo solitario, entiendo, a partir de 12 años y con una duración de 80 minutos. Ahora vamos a ver qué contiene la caja. Realmente gracias a la gente de Vir. A ver, 4 manuales, esto es Bond. Pensé que este era Cuché, pero esto es Bond. En 4 idiomas. Este es el que está en castellano. Vamos a ver. Vamos a ayudarnos un poco que tiene. A ver, estos son los meeples que viene, vamos a ver a detalle. Esos son los guerreros, entiendo que vienen con su espada, son unos samuráis súper bonitos. Está ambientado en el Japón feudal, entiendo, en el Japón antiguo. Súper bonito la maderita, me encanta cómo está esto. Y buen tamaño, no son unos meeples chiquitos, son unos meeples así grandecitos. Son más grandes de lo normal. Y están en los 4 colores clásicos de los euros: amarillo, azul, rojo y verde. Estos son los cortesanos, entiendo. Estos que están acá. Son unos meeples con otra forma. Estos son los cortesanos. Aquí, bacán. Estos son los jardineros. Muy bonito cada uno. Qué bacán. Ahí con su herramienta para trabajar el jardín. Bueno, acá más componentes. A ver, aquí estos son cubitos. Bueno, estos cubitos son para unos marcadores en el track personal, en el tablero personal. Estos cubitos de aquí. Estos son los marcadores para los puntos de victoria. Entiendo, en el track de puntos de victoria. Y estos marcadores creo que van en el tablero principal. No me acuerdo cómo se llaman estos marcadores. No he leído con detalle. Pero son para cada uno de los colores y son diferentes para cada uno. Uy. Bueno. Y estos cubitos, como dije, es para los tracks personales, que son los diferentes recursos, creo. Bueno, vamos a ver. Y acá hay unos marcadores más. Este es el que más me llama la atención. Bueno, acá hay una grulla para cada color. Cada uno de los jugadores tiene una grulla, que es un marcador, creo que es la... Del turno de jugador. Están las grullas. ¿Qué más hay? Y este es el marcador que más me llama la atención. Muy bonito. Bien detallado. Es el marcador de ronda. De turno. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Estas son las ayudas para jugador. Vez. Son 4 cartas iguales para cada jugador, las ayudas de juego, dados, muchos dados, bueno, dados de normalitos, de 6 caras, de 3 colores diferentes, pesaditos, ricos, rica sensación en mano como siempre, rico. Y estos son los 4 dados, perdón, los 3 colores de dados. Y vienen unas losetas promocionales, porque esta es la primera edición, la primera tirada, así que me ha venido con esta promoción de The White Castle. Así que viene, no sé, estos cuadritos que son, así que habrá que ver cómo funciona esto con el juego, pero me ha venido esta promo. Aquí hay instrucciones de cómo armar unas piezas que vienen, unos puentes, que es donde se ponen los dados durante el juego. Y vamos a desplegar el tablero, que si es un cozón, entiendo. Dios. A ver, vamos a ver. Si sale todo el tablero. Ahí está, salió.
Vamos a desplegar todo el tablero. Chiquito en mano, pero tremendo tablero. A ver. ¿Cómo sacamos todo este tablero? A ver, todo este tablero va así. Uy. Es un gran tablero, la conversión de que hacía de Red Cathedral. A ver, ahí se llega a apreciar los colores, sobre todo. Este es el tablero así. Tal cual. Todo el tablero. Y así queda este gran tablero, súper colorido. Bueno, aquí creo que se ponen los puentes, en esta zona de acá. En esta zona de acá se ponen los puentes. Bueno, aquí hay espacio para las cartas. Ya veremos con detalle cómo se juega esto, pero está muy bonita la ilustración, muy llamativa. A ver si se llega a apreciar aquí. El detalle de la ilustración, arriba para los puntos de victoria, hasta 40. Y vamos a ver qué más hay en la caja. ¿Qué más tenemos en la caja? Tenemos cartas, muchas cartas que vienen acá. Se me está desarmando todo. Bueno, las ilustraciones bonitas. Ya habría que ver con detalle cómo funciona esto. Bueno, no son cartas de las normalitas, no tienen gofrado ni un plastificado, así que esto va a confundir. De todas maneras, no sé si está mucho en mano. Creo que normalmente estos euros no tienen mucho tiempo estas cartas en mano, así que de repente no necesitan funda para aquellos que no les gusta enfundar, pero yo sí soy un enfermo de enfundar todo, así que definitivamente las voy a acabar enfundando. Eso también, bueno, son cartas para... Acá se deben poner los miples, obviamente, los nobles. Y más, bueno, más cartas. Los colores muy bonitos para la ilustración, si se puede apreciar ahí. Estoy quedándome con la cinta acá. Se puede estar mirando la cámara. Muy llamativo los colores, muy bonitos. Todo acá. Bueno, esto solo estoy viendo los componentes, no dando detalle al juego porque no he visto. Y estos son, bueno, material para destroquelar y los tableros personales. Estos son los tableros personales. A ver, vamos a destroquelar uno. Este es un tablero personal. Así es el tablero personal. Y aquí se saca este huequito. Y aquí se pone el cubito que comenté que eran para contar estos tracks, ¿no? Son tres cubitos diferentes de tres recursos diferentes, ¿no? Que esto es el arroz, creo, el hierro y... Bueno, no me acuerdo qué era esto. Parece una concha y un nácar, ¿no? Algo así. Bueno, no me acuerdo cuál es el término. Y este es el tablero personal. ¿Y qué más viene acá para destroclar? Bueno, algunas losetas más que se utilizan para el juego. Y las monedas, que son estas de acá. Estas son las monedas o el recurso monetario. Material para destroclar hay bastante. Hay cuatro tableros para cada uno de los cuatro jugadores. Y estos son los componentes del puente que hay que armar para poner encima del tablero, que es lo que le voy a mostrar más adelante. Y esos son todos los componentes de The White Castle. Espero que les haya gustado los componentes. No se olviden darle me gusta si les gustó el video, suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por verme y chao.